Bueno, sí, buenos días a todos. Les damos la bienvenida a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan en esta conferencia de prensa del sexto encuentro con la Tierra. En esta ocasión tenemos como tema principal la gestión de riesgos. Es para nosotros tener el honor de presentar a nuestros integrantes de Presidium. Nos acompaña el doctor Sergio Rodríguez, secretario académico del Instituto de Geología, el maestro Luis Espinosa, jefe del Museo de Geología, el maestro Ángel Mairén, coordinador de los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades, y el ciudadano Luis Valdivia, director de Gestión Ambiental de la Delegación Cuauhtémoc. A continuación, los invitamos a ver nuestro video promocional del sexto Encuentro con la Tierra. Bienvenidos. Los Encuentros con la Tierra son un programa de divulgación de las ciencias de la Tierra que organiza la UNAM a través del Instituto de Geología, la Coordinación de la Investigación Científica, en colaboración con la Delegación Cuauhtémoc, y que se realiza desde el 2013 en la Alameda de Santa María la Ribera y el Museo de Geología. En esta sexta edición del 2018, se llevará a cabo el próximo domingo 22 de abril a partir de las 11 y hasta las 19 horas. Y las temáticas que se abordarán serán los fenómenos naturales, tales como sismos, contingencias ambientales, riesgos geológicos, cambio climático y riesgos volcánicos. Asimismo, se tratará el tema de la prevención. ¿Cómo debemos estar preparados ante los efectos que estos fenómenos puedan tener en la sociedad y en nuestra vida? Durante la sexta edición de este encuentro, se brindarán charlas de divulgación, conversatorios, planetarios, más de 50 talleres, actividades artísticas, físicas y recreativas para toda la familia, en la Alameda de Santa María la Ribera, el Museo de Geología y la Casa de Cultura. Todas las actividades serán completamente gratuitas y para todas las edades. No se pierdan este 22 de abril, el sexto Encuentro con la Tierra. Sí, muchas gracias. Pues quiero agradecerles a todos los medios de comunicación aquí presentes el interés por difundir este sexto encuentro de la Tierra aquí en el Museo de Geología, la Alameda de Santa María. De veras es algo muy, muy reconocible el que a través de ustedes, los medios, podamos difundir estas actividades que se realizarán el próximo domingo y que sin su participación en la difusión de este evento estaríamos realmente muy, muy limitados en cuanto a que se conozca precisamente en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. En verdad les agradecemos el interés y a nombre de la doctora Elena Centeno García, quien es nuestra directora del instituto, les doy la bienvenida y espero que pues a través de comentarios, de exposiciones, podamos lograr dar una idea lo más clara posible de qué vamos a abordar en este sexto encuentro con la Tierra, que yo creo que aquí el maestro Espinosa también nos dará un gran panorama de lo que vamos a tratar. Por lo que a mí respecta, ahorita yo agradezco y estoy a la disposición para cualquier intervención, pregunta en lo futuro, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahora nos complace ceder el micrófono al maestro Luis Espinosa. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Una vez más, como hace ya 5 años, volvemos a prácticamente a sacar el Museo de Geología a la Alameda de Santa María, en colaboración con la Coordinación de la Investigación Científica, obviamente gracias al apoyo incondicional y asertivo del Instituto de Geología, y obviamente señalándolo muy, muy, muy
calurosamente y cercano a la delegación Cuauhtémoc. Y sobre todo, reconozco en el público a muchos vecinos que de una manera organizada, pero particular y personal, nos han ayudado, ya que el evento en sí implica, digamos, ciertas molestias, pero ciertas molestias que son totalmente recuperables, ¿no? Porque terminamos siempre con una verbena y creo que les gusta mucho a chicos y grandes. Ahora, la temática, que es, digamos, la parte que a mí me gustaría abordar un poco, es muy interesante porque se tomó como decisión que este año, debido a todo lo que ha sucedido y que es conocimiento de todos, fuera acerca de los riesgos geológicos. Entonces, me acaban de pasar ahorita aquí una lista de más de 60 talleres completamente gratuitos para que vengan todos sus hijos, todos los niños de la zona o de los lugares en donde se ha ido difundiendo esto, jóvenes también, y nada más por señalar unos cuantos, debo decir que hay un taller extraordinario sobre tectónica de placas, porque todo lo que pasa en la Tierra, el gran hilo conductor que hace que haya volcanes y que haya sismos, está empotrado en la tectónica de placas. Además, vamos a traer un taller o un sistema de talleres muy importante que se llama el Terramóvil, y en el Terramóvil también ya tienen una extraordinaria experiencia que rebasa los 5 o 6 años. Prácticamente el Terramóvil nació, se puede decir de alguna manera, en los encuentros con la Tierra, y son todos talleres relacionados con el planeta. Y ya así para terminar rápidamente, me gustaría señalar que va a haber una serie de conferencias magistrales, unas en la parte de afuera de, digamos, el escenario, y otros eventos que van a darse en el Museo de Geología o inclusive algunos en la Casa de la Cultura. Entonces, tenemos una conferencia que se llama Hagamos Conciencia de los Sismos en México, del doctor Raúl Valenzuela del Instituto de Geofísica de la UNAM. Tenemos otra conferencia que es más de tipo de humanidades, pero tiene mucho que ver, que se llama Volcanes y el doctor Atl. Como todos sabemos, la calle paralela que está aquí se llama doctor Atl y no es coincidencia, porque cuando el Museo de Geología se hizo, todos los artistas de la época y todos los genios y los sabios de la época se les invitó a que participaran, y el doctor Atl fue una de las personas que estuvieron presentes. Entonces, el artista Juan Gregorio Luque va a dar una conferencia sobre los volcanes y el doctor Atl, y vamos a tener otra conferencia sobre ese mismo tema que se llama Daños en la Ciudad de México en los sismos del 19 de septiembre del 85 y del 2017. Y como todos lo sentimos aquí, sobre todo el año pasado, a lo mejor casi toda la gente que está aquí lo sintió aquí en la colonia, yo creo que vamos a estar muy atentos a qué es lo que nos dicen. Y dentro del recinto va a haber conversatorios de especialistas, en donde seguramente estará el doctor Elizarrarás o parte de su equipo, hablándonos de fenómenos geológicos. Hay otro que se llama Reconciliándonos con los Sismos, hay otro que se llama Contingencias Ambientales y de Salud, otro que es Amenazas Asociadas con el Cambio Climático. Invitamos a Trump, pero creo que quería ir a Corea, ¿no? O sea, tenía algún problema. Y tenemos otro que se llama Prevención de los Riesgos Ambientales. O sea, podía seguirme todo el día porque es interminable, desde las 11 de la mañana a las 7 y media, con una verbena que vamos a tener con una superbanda que se llama algo de El Banco de Ruido. Los que no los conozcan, aunque sea por curiosidad artística, vengan en la noche, pónganse sus zapatos de baile
Y claro, y a la una de la tarde no dejen de oír a Jurassic Band, porque pues ahora sí vamos a estar muy, a lo mejor con muy poco público. Entonces, va a haber muchos artistas y va a haber gran cantidad de eventos que no todos son, digamos, con la temática que acabo de decir, pero es obvio que a todos nos aqueja, a todos nos interesa la temática de este año del encuentro con la Tierra. Y no tengo ninguna otra cosa más que decir, a menos de que después tengamos preguntas, ¿no? Muchas gracias, maestro. Nos complace ceder la palabra al maestro Ángel Mairén Rodríguez, coordinador de los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades. Muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos y sobre todo en este esfuerzo que se ha venido haciendo desde hace 6 años. Aquí quiero comentarles y quiero solamente agregar algunas cosas que son, me parece que son muy importantes. En este encuentro con la Tierra arranca el programa de vinculación social de la Universidad Nacional, es decir, donde investigadores, académicos, artistas salen a las calles para compartir el conocimiento que genera y que multiplica la Universidad Nacional. Y algo que es muy importante señalar, es la universidad del país, ¿sí? Es la universidad que se creó justo para generar conocimiento y detonar riqueza y detonar y crear individuos íntegros e integrales con esta intención de que las ciencias, las artes y las humanidades nos dan la posibilidad de entender el mundo de una manera mucho más armónica y orgánica. Y así es como estos encuentros, este encuentro con la Tierra se realizó con la intención de, como bien lo decía el maestro Luis, sacar a la calle todo este conocimiento que tiene aquí la universidad en este museo, compartirlo, pero además llegar con el público, y una manera en la que el conocimiento se genera es a través de este diálogo que se logra dar entre el conferencista y el académico, el investigador y o el alumno, que son algunos de maestría y de doctorado. Sí, entonces nos parece que es sumamente importante que estas dinámicas se mantengan. De aquí hemos sacado programas que son el Festival por la Salud Emocional, el Festival por la Salud Integral, el Festival por el Agua y el Bosque, etcétera, tomando de modelo, como modelo, este encuentro con la Tierra. Por eso para nosotros es sumamente importante que este, que es el padre del programa para la apropiación social del conocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, sea el que vaya dando siempre los pasos. Hace rato comentábamos con el maestro Luis, empezamos con alrededor de 5,000 o 6,000 personas en el primer encuentro, y ahorita el año pasado ya llegamos a 17,000. Esto quiere decir que hay un interés de la gente por este tipo de temas, porque además aquí se muestra de manera muy clara que el conocimiento no, es de mucha utilidad, que lo que se genera en los laboratorios, que lo que se genera en las aulas, si lo compartimos con el pueblo, es de muchísima importancia y de mucho valor. Y aquí es donde estamos, y este tema me parece fundamental para generar una cultura de prevención contra los riesgos naturales, y que en realidad, bueno, dicen que no hay de tragedias naturales, que más bien hay catástrofes, ¿no? Que son más bien una serie de fenómenos naturales, y que las catástrofes las generamos nosotros cuando empezamos a hacer las cosas mal. Y creo que este tema, yo quisiera que en un momento nos platicara el doctor. Él es especialista en riesgos, y después de los fenómenos que nos sucedieron el año pasado, creo que este tema va a ser muy importante para que el público se acerque y que ustedes, los medios, nos den los apoyos para que venga la gente y que le deje de tener miedo a la Tierra. Porque no hay que tenerle miedo, más bien hay que tenerle miedo a las construcciones mal hechas, ¿no? Muchas gracias, maestro. Se integró con nosotros al Presidium el doctor Rodolfo González, jefe de la delegacional de la Delegación Cuauhtémoc. Bienvenido, y nos complace cederle el micrófono. Creo que le toca. ¿Sí? ¿Para hablar? Okay. Bien. Bien, muchas gracias. Ya después de esta introducción que nos han
dado realmente un panorama de lo que vamos a tratar. Yo voy a tratar específicamente la temática que este año nos convoca al sexto encuentro con la Tierra. Y pues indudablemente no lo tuvimos que pensar demasiado para irnos por este camino, ya que el año pasado fue realmente impresionante todos los fenómenos naturales, específicamente los relacionados con los sismos que nos tocaron. Sin embargo, no es el único aspecto que, en los cuales nuestro país está sujeto o está expuesto a los diferentes fenómenos naturales. Sabemos que estos no se pueden ni, digamos, disminuir ni evitar. En el caso específicamente, hablando de los sismos, ni siquiera se pueden predecir, ¿no? Un huracán, por ejemplo, generalmente sí se puede predecir, se sabe sus trayectorias, se sabe más o menos por dónde va a pasar, cuál va a ser aproximadamente el impacto que va a generar. Y pues sabemos que cada año, cuando menos de 2 a 3 huracanes o tormentas tropicales pegan por las diferentes costas del país. También han causado pérdidas gigantescas, ¿no? Tenemos el caso, uno de los tal vez más recientes huracanes que impactó en el 2010, Alex, que entró por la parte de Nuevo León, que ha sido uno de los económicamente más devastadores. Llegan a más o menos a cifras tan estruendosas como los 25,000 millones de pesos en pérdidas, ¿no? Más aparte, esas son las pérdidas económicas, pero indudablemente las más lamentables son las pérdidas humanas. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo poder convivir con esto? El año pasado tuvimos también unos impactos tremendos a través, en este caso, de la actividad sísmica, que ahí sí no podemos predecir, no sabemos realmente cuándo va a haber un sismo de estas magnitudes, de estas intensidades, aunque sabemos que todos los días tiembla. Esto es una actividad que los sismógrafos, el Servicio Sismológico Nacional, constantemente está reportando. Si ustedes tienen la curiosidad de alguna vez entrar a la página del Servicio Sismológico, van a ver el último sismo, y acaba de pasar, yo creo que ahorita hace 3 minutos, por decirlo algo, ¿no? Entonces, siempre está activo. Ya decía el maestro Luis Espinosa, la temática de la tectónica de placas, pues en México confluyen cerca de 4 placas tectónicas, en las cuales constantemente están en movimiento. Ahora, ¿cómo afrontar este aspecto de la actividad de la naturaleza? Bueno, en primer lugar, conociéndola, entendiendo qué es lo que genera, cuál es el motor de todo esto. En el caso de los huracanes, pues sabemos que son en los océanos, las diferentes temperaturas. También implica mucho estos cambios tan tremendos que hemos venido sufriendo a lo largo de los años, conocidos en su conjunto como cambio climático, que son una serie de procesos que a veces es un poco complicado entender y que no están del todo precisamente explicados. Sin embargo, estamos sufriendo y viendo ya el impacto de estos cambios en diferentes medios y hábitats del planeta mismo, pero también de nuestro país. Esos son, digamos, tal vez dos de los más vistosos, los huracanes y los sismos. ¿Por qué vistosos? Porque indudablemente cuando golpean, pues los daños son muy considerables en los diferentes aspectos de la economía y de la vida humana, ¿no? Tenemos otros, ¿no?, también, como indudablemente la actividad volcánica, la cual pues afortunadamente son procesos o fenómenos que no están actuando de una manera tan catastrófica o tan dañina durante tiempos largos. Ahora tenemos solamente el caso del volcán Popocatépetl. Sin embargo, la historia nos dice, nos evidencia que hemos tenido erupciones volcánicas muy importantes, muy grandes, de grandes dimensiones y grandes magnitudes, que sí han impactado. El último fue tal vez más notorio, fue en el 1982, el caso del volcán Chichón en el estado de Chiapas. Y entonces, bueno,
de ahí empieza todo un poco el abanico de nuestra. Las otras, otros impactos, otras actividades naturales, por ejemplo, vienen a ser los deslizamientos de laderas, o sea, derrumbes de cerros, que también en ciertas zonas rurales, áreas montañosas, también tienen un impacto muy fuerte y muy dañino hacia las diferentes comunidades que están próximas a estos sitios. Entonces, ¿cómo enfrentar esta situación? En primer lugar, tratando de explicar de una manera científica, porque todo esto está relacionado precisamente con la actividad terrestre, tratar de explicar cuál es el motor, cómo funcionan cada uno de estos fenómenos naturales. Una vez que sabemos cuál es el funcionamiento, entonces vamos a poder decir, bueno, hacia dónde nos tenemos que dirigir, cuáles son los impactos y cómo tenemos que prevenir de alguna manera, cómo podemos prepararnos como sociedad para que estos fenómenos naturales no nos afecten, no nos impacten tan drásticamente como lo han venido haciendo. De ahí viene entonces el concepto de la gestión integral del riesgo. Es un concepto relativamente nuevo que se ha venido manejando incluso a niveles internacionales, la propia UNESCO, en las Naciones Unidas, porque indudablemente esto es un patrón mundial, ¿no?, que tenemos que enfrentar en diferentes ámbitos de los países que nos toca. Entonces, esto de la gestión integral del riesgo tiene que ver precisamente con la prevención, pero la prevención desde ir entendiendo de que las catástrofes o incluso el mismo riesgo como tal se puede generar socialmente, o sea, se construye, se habla entonces de la construcción social del riesgo. ¿Por qué? Pues porque tal vez las construcciones no están hechas con las debidas especificaciones para prevenir que colapsen. ¿Por qué? Porque se permite los asentamientos humanos en zonas en donde no se debería o no son, el terreno no es apto precisamente para la vivienda. ¿Por qué? Porque se extraen materiales o se extrae más agua del subsuelo de la que permite un equilibrio y entonces se generan hundimientos en la Ciudad de México, por ejemplo, es uno de los casos más impresionantes que tenemos. Y así nos podríamos ir enlistando diferentes aspectos que tendríamos que hacer notar a la sociedad, a toda la estructura gubernamental, porque al fin y al cabo la gestión integral del riesgo tiene que ver precisamente con esta interrelación entre gobierno, universidades, especialistas y la misma sociedad. Entonces, la temática de este año del encuentro quiere precisamente hacer un énfasis en que no necesariamente porque vivimos en un país con tantos y tantos fenómenos naturales que nos afectan anualmente, tenemos que estar lamentando pérdidas, sino que precisamente esto nos obliga a replantearnos muchos de los aspectos de las mismas políticas gubernamentales, de planeación del desarrollo, planeación urbana, ¿sí?, usos del suelo, reglamentos de construcción, que nos lleven precisamente a ser una sociedad más preventiva, más que reactiva. O sea, nosotros lo que tendríamos o lo que deberíamos precisamente de privilegiar es la prevención y no la reacción. Y aquí viene precisamente este equilibrio entre inversiones y o gastos, ¿no? Desgraciadamente, en muchos de los ámbitos hasta ahora se ve a la prevención como un gasto, cuando no debería de ser. La prevención es una inversión, porque precisamente es en la parte preventiva en donde vamos a disminuir las pérdidas, porque sabemos que los fenómenos de todas maneras van a ocurrir. Pero es precisamente en la parte reactiva, la parte post-evento, en la que ahí se ve justamente el equilibrio este de que es que hubo una prevención muy importante y precisamente los daños no fueron tantos, no fueron tan cuantiosos. Históricamente se ha visto lo opuesto, desgraciadamente. No hay tanta inversión en la prevención y entonces los efectos se van hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces ahora sí viene la reacción, hay fondos, vamos a reconstruir, vamos a reorganizar. Claro, eso es necesario, se tiene que hacer,
Pero la idea, pues, de dar esta temática ahora es hacer conciencia en todos los diferentes niveles de la sociedad, desde los jóvenes, desde los niños, que verdaderamente entiendan estos procedimientos y estos fenómenos naturales, hasta la sociedad en su conjunto, las autoridades, la iniciativa privada, todos juntos podamos llegar a una política verdaderamente más preventiva. Entonces, si con esto termino y si hay preguntas, con mucho gusto las puedo. Muchas gracias, doctor. Para finalizar, cedemos la palabra al doctor Rodolfo González, jefe delegacional de la Delegación Cuauhtémoc. Muchas gracias, buenos días aquí a los compañeros del Presidium y a los medios que nos acompañan. La Delegación Cuauhtémoc ha estado apoyando estos encuentros de la tierra que se realizan aquí, parten de aquí del Instituto de Geología y se ubican. El año pasado, por ejemplo, el quinto encuentro fue aquí en la Alameda de Santa María. Lo hemos venido haciendo desde el 2015, lo inició el doctor Ricardo Monreal, lo continuamos ahora nosotros, porque forma parte de… es un evento que ya lo tenemos agendado como parte de los programas de protección civil y del programa de resiliencia delegacional, que busca en efecto, como lo señalaba el doctor, busca generar conciencia entre los habitantes, especialmente entre los vecinos y las vecinas de la delegación, sobre la importancia de saber lo que hay que hacer en el caso de la presentación de un riesgo, de un desastre, y sobre todo prevenirlo. Este sexto encuentro de la tierra, en ese sentido, está muy alineado con los objetivos que promovemos nosotros. También ahí nosotros consideramos que tenemos que, como parte de los programas de educación ambiental y también de protección civil, siempre va a ser mejor la prevención que la reacción posterior. Es más económica, salva más vidas y también estamos conscientes también de que, en efecto, como se decía aquí, un sismo no mata, pero una construcción mal hecha sí. Entonces, lo que matan son las construcciones mal hechas. Va aquí la Delegación Cuauhtémoc, que está en una zona de riesgo, en una zona sísmica. Viene desde la fundación de Tenochtitlán, la configuración del suelo, lo que era el lago, después la forma como el desarrollo urbano, que ha sido caótico en muchas etapas, fue generando lo que era un riesgo natural, lo fue escalando. Y tenemos dos eventos donde podemos comparar lo que pasó en la delegación en 1985 y luego lo que pasó el año pasado. Ahí podemos notar nosotros que hubo avances en cuanto a cultura de la protección civil. Si comparamos lo que aconteció en el 85 con lo que vivimos en el 2017, sí tuvimos víctimas fatales, pero no en la cantidad y en la magnitud que se presentó en el 85. ¿Qué fue lo que pasó? Que se ha ido desarrollando una cultura de la protección civil, pero ahora lo que nos falta y lo que hemos detectado en esta ocasión es que nos falta ahora una cultura de la reconstrucción, porque no nos encontramos con que volver a poner en pie las zonas que fueron dañadas por el sismo se va a tomar de 4 a 6 años. ¿Por qué? Porque básicamente no hay fondos para la reconstrucción, simplemente se toma en efecto mal hecho, se toma como un gasto cuando debe ser una inversión preventiva. Y también el hecho de que
este sismo, si bien no derribó muchos inmuebles, sí dejó dañadas las estructuras y eso implica, ahorita estamos todavía en la delegación en la fase de diagnosticar los más de 550 inmuebles que tienen algún reporte de daño, llevamos apenas, vamos a la mitad y no podemos intervenir hasta que esté completamente certificado el daño por parte de, como debe ser, del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. El instituto es la autoridad que emite de manera científica y técnica el nivel de daño que tiene una construcción y ya no es una autoridad administrativa. Qué bueno que así es, lo malo es que no hay la capacidad humana suficiente para hacerlo de una manera rápida y eficiente. Entonces, tenemos ese reto. Lo estamos enfrentando, además de todos los vericuetos burocráticos, porque por ejemplo, nosotros como delegación lo único que podemos hacer es canalizar a las víctimas o a los damnificados y decir, tenemos el reporte de este riesgo, pero es un comité central de la Ciudad de México, el Comité de Reconstrucción, el que da la última palabra y el que dispone de los recursos. Entonces, eso va a ir retrasando y prolongando la reconstrucción. Pero bueno, ya lo más importante, que es la cultura de la protección civil, hay que reforzarla, no estamos al 100, pero ya se avanzó y ahora lo que sí debemos redoblar es tener esta cultura y sobre todo políticas públicas para una reconstrucción rápida y eficiente. En ese sentido, hace falta en la Ciudad de México una agencia de la reconstrucción, por ejemplo, que existe en Japón, que existe en Alemania, para poder, que esté dedicada exclusivamente, que ya sepan que si hubo un sismo o hubo un evento, un desastre natural, ya sepa qué hay que hacer, cómo hacerlo y de inmediato, y que tenga fondos, que esté fondeado, así es. Aquí la reconstrucción, para volver a dejar la ciudad como estuvo antes del sismo del 19 de septiembre, se requieren sobre 12,000 millones de pesos. Se disponen de 3,000. Entonces, ya hubo una acción importante el año pasado, justo un día antes del sismo de febrero, el jefe de gobierno Mancera anunció que se creaba un seguro para inmuebles afectados por el sismo, un seguro que va asociado con el pago de predial, que va desde 350,000 pesos hasta 3,000,000 de pesos de acuerdo al valor de cada inmueble. Pero apenas fue el anuncio y al día siguiente tembló y bueno, ya después nosotros hemos estado pidiendo ahora desde la delegación pues más información, como si ya existen fondos, quiénes pueden acceder, si solamente se aplica cuando hay un derrumbe, por ejemplo, o también los que fueron, se puede utilizar para reforzar inmuebles, no hay que esperar a que se… En fin, estamos en pañales en lo que es la reconstrucción. Luego vino el tema este de que la Asamblea se quería manejar ellos los 8,000 millones de pesos, 3 diputados iban a decidir, entonces ya nos perdimos, en esa parte andamos ahí. Sí es un tema que debemos retomar y bueno, aquí en la delegación tenemos mucha conciencia de que los grandes retos hay que empezarlo con pequeñas acciones, porque si nos esperamos a que también haya grandes acciones, nos vamos a quedar esperando toda la vida. Y una de esas pequeñas, grandes acciones es lo que realiza la universidad con el Instituto de Geología, con estos encuentros de la Tierra, porque están fomentando, van en la dirección correcta de hacer conciencia sobre lo que implica vivir en una zona de riesgos naturales y sobre todo hacen conciencia en las autoridades que es de la importancia de la gestión integral del riesgo, de tener políticas públicas, de estar bien preparados y nosotros consideramos la protección civil al mismo nivel de la seguridad pública, de hecho van de la mano seguridad pública y protección civil, porque van enfocadas a garantizar la vida de las personas y sus bienes. Así que saludamos esta iniciativa, la apoyamos y vamos a estar aquí presentes el próximo domingo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
A continuación pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Les pedimos que se presenten y que digan de qué medio vienen, por favor. Nadie. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Bueno, pues agradecemos mucho el que nos hayan acompañado y los invitamos a que se den cita este domingo 22 de abril al sexto encuentro con la Tierra. Muchas gracias.